Esta es la calle, mis amigos, que nos lleva de Santiago de la Frontera para San Antonio del Pajonal. Hace rato pues bajamos de aquellos cerros de Caserío Linda Vista, y ahora pues nos vamos a explorar, a conocer otro municipio en nuestra ruta de este día acá por Santa Ana. Andamos en los rincones de Santa Ana, en los rincones ya fronterizos, mis amigos, con el vecino país de Guatemala. La verdad que andamos un poquito lejos este día, y pues vamos a ver qué tal si logramos llegar a ese otro municipio. Y pues para compartirles también video, lástima que está haciendo un poquito de norte, eso me ha dificultado bastante para volar el dron, porque por rato se vienen unas ráfagas bien fuertes de norte. Miren cuánto árbol de mango hay por acá. Han de sacar buenas cosechas de acá de mango. También veo que siembran árboles de jocote también. Y pues ya al otro lado de esas montañas que se ven ahí al frente, ya hay Guatemala. En este otro municipio que vamos ahorita, que se llama San Antonio del Pajonal, ahí sí vi en el mapa de que hay una calle que está allá fronteriza con Guatemala. Así que me imagino que ha de haber una pluma ahí de frontera. Y por acá pues le han metido fuego a los terrenos, miren. Por eso se ve así, quemándose. Le han metido fuego. Algún travieso, miren. Le han puesto fuego aquí al terreno. Lástima la gente que hace eso, porque pues los fuegos se pasan. Imagínense, agarra fuego toda esa montaña. Y ha sido un poquito grande el fuego y todavía sigue quemando más. Pero no está fácil para apagarlo. Bueno, más con este norte se riega más lo que es el fuego. Bueno, seguimos avanzando. Aquí estamos en el kilómetro 105, miren. No sé si será desde El Salvador. Me imagino que sí. Ya veo la cúpula de una iglesia por ahí. Quizás ya estamos llegando ya al municipio de San Antonio del Pajonal, porque ya veo bastantes casas también por acá. Se ven bastantes casas por acá, miren. San Antonio del Pajonal, llegamos, mis amigos, miren. Bienvenidos a San Antonio del Pajonal. Vamos a ver quiénes conocen este lugar, que nos lo dejen ahí en los comentarios, o quiénes son residentes de este lugar. Aquí estamos ya cabal, miren, ahí está el rótulo, San Antonio Pajonal. Vamos a ver dónde está la iglesia. No veo, esta es la unidad de salud de acá. Ahí arriba está la iglesia. Vamos a regresarnos porque está en la cima de un cerrito la iglesia, apenitas la alcancé a ver, pero ahí sí ya la visualicé más. Vamos a ir a conocer la iglesia de acá, de San Antonio Pajonal. Y por acá está el bus también, miren. El bus de Santa Ana hasta San Antonio del Pajonal, miren. Esa es la 282. Esa es la ruta de bus que lo trae para acá. Y aquí quizás es la estación de buses. Y por acá pues veo que está la iglesia aquí arriba, así que vamos a ir a conocer. Aquí está, mire, la iglesia católica de acá, mire. Mire que está en la cima de un cerrito. Lo bueno que está abierta la puerta, vamos a entrar. Aunque sea solo para grabarla así de frente, porque la puerta sí está cerrada, pero mire. Ahí está, mire, la iglesia católica de acá, mire. Bien bonita, bien grande. La puerta sí que está cerrada. Bueno. Ya se les vine a mostrar. Vamos a continuar nuestro recorrido. Mira que la iglesia está en lo alto. De aquí se ve bonito para abajo. Vamos a ver si encontramos el parque central. Y si encontramos la alcaldía.
Mira, ese carro ya es de Guatemala, como que aquí pues ya estamos en una zona fronteriza. Allá arriba también está la zona del tanque, ya lo alcanzamos a visualizar, que ahí está el tanque del agua potable, ya a la par de la antena. Y pues vamos a ir en busca ahorita, mis amigos, del parque central y de lo que es la alcaldía. Preguntando vamos a llegar. Así que ahí vamos por la calle principal nuevamente. Y pues esta es la calle del tanque. Vamos a ver qué es aquí, que es una casa. Y ahí están haciendo pastelitos ricos. Bueno, seguimos en busca de la alcaldía. Por aquí también está el puesto de la policía. Ahí está el rótulo, miren. Mira qué bonitas las casitas que hay por acá. Esta es la calle de la policía. Ahí está el puesto policial de acá. Por lo que se ve, mis amigos, es un municipio bastante pequeño. No se ve tan grande que se diga. A lo menos en esta zona, en el área urbana que tiene. Son municipios bien pequeños de Santa Ana. Vamos a ir por acá. Mire, tiene su pupusería San Antonio por acá. Y ahí está el centro escolar, miren. Complejo Educativo José María Salazar España. San Antonio Pajonal Santa Ana. Ahí está el centro escolar, miren. Pero no hemos encontrado todavía la alcaldía. Ahí está una ferretería. Hey, si usted es de acá, de San Antonio del Pajonal, saluditos para usted. Aquí andamos en su municipio, conociendo y compartiéndoselo ya a todos ustedes. Mire, hay una librería también por ahí. Ahí está también un Fede Punto para los que les mandan pisto por Fede Crédito. Ahí está, mira. Y aquí está otra iglesia. Sí, mira, aquí como que está otra iglesia. Yo creo que esta es la alcaldía. Ajá. Sí, hombre. Mira, ahí está el Pollo Ranchero también. Ahí está la farmacia La Bendición de Dios. Ahí está también Variedad de San Antonio. Buenas. Y aquí pues como que hay otra iglesia. Y este es el parque, miren. Ahí estamos en el parque, ¿eh? Allá está la... Dice Ludoteca Municipal. Está por ahí. Y esta es la iglesia católica de acá, miren. De San Antonio el Pajonal. Vamos a ver si encontramos la alcaldía. Ah, yo creo que aquí, ¿eh? Aquí estamos enfrente de la alcaldía. Bueno, nos vamos a estacionar. Y vamos a ir a curiosear un poquito de este lugar. Ahí están unas letras que dice Pajonal, miren. Bueno, así llegamos, mis amigos. Y aquí nos encontramos ya, mis amigos, en el parque central de San Antonio el Pajonal, un municipio fronterizo con Guatemala y El Salvador, de acá del departamento de Santa Ana. Miren, este es el parque central, por ahí está el juzgado y aquí está lo que es la iglesia católica. Allá al fondo también está lo que es la alcaldía, así que hoy conocimos otro municipio más de El Salvador, mis amigos, de acá de Santa Ana. Estas son las calles principales, miren, de este lugar. Bien bonito, por cierto. En el video completo, pues ahí van a poder ver los recorridos de las calles de este municipio fronterizo de acá de El Salvador. Y pues por aquí andamos este día. Ahí también está, miren, la Ludoteca Municipal. Y aquí está la alcaldía, miren. Esta queríamos conocer. Este es el Palacio Municipal de acá, miren. Alcaldía de San Antonio el Pajonal, aquí en Santa Ana. Y pues cada vez, mire, conociendo más municipios de nuestro querido país, El Salvador. Y por allá están unas letras, miren.
Ahí dice el Pajonal. También ahí tienen una torre con un reloj. Mira, ahí dice el Pajonal. Y allá pues está una torre con un reloj. Bueno, ya no me van a poder ver porque allá creo que me bañé, se me cayó el aparato con el que agarro el teléfono para poderme grabar yo. Así que lo perdí, mis amigos. Tengo que comprar otro palo selfie porque se me perdió. Bueno, ya había durado ya bastante y era bueno. Ojalá que encuentre uno similar porque por ahí le extravié. Pero igual, cosas que pasan. No era algo muy caro, me había costado como $10. Pero pues la utilidad que me prestaba. Así que bueno, vamos a terminar de recorrer la ruta de este día. Y pues ahorita nos va a tocar grabar así, con el teléfono en la mano. Bueno, aquí estamos ya arriba de la torre, mire. La torre del reloj. Y de acá se tiene una vista bien bonita, mire. Prácticamente esta es la zona del parque. Este es el parque, se puede decir, y aquella es la zona de la parroquia y la alcaldía. Pero el parquecito es este, mis amigos. Bien pequeñito. Son municipios bien pequeños de acá de Santa Ana. Y pues que andamos conociendo este día. Y se los andamos compartiendo ahí. Para que también ustedes conozcan estos rincones de nuestro querido país, El Salvador. Miren qué bonita como se ven esas flores blancas y rosadas. Así que agregamos otro municipio más a nuestra lista de municipios conocidos de aquí de El Salvador. Así que espero que les esté gustando ahí el video. Muy bonito, mis amigos, andar conociendo los diferentes rincones de nuestro querido país El Salvador. Y pues ya hora de continuar nuestro recorrido porque todavía nos falta bastante para llegar a casita. Pero antes de irnos, queremos ver si podemos hacer unas imágenes con dron. Tal vez el viento nos lo permite porque está fuerte las ráfagas de viento, pero lo vamos a intentar. Thank you.
les compartimos ahí las imágenes con dron. Ya vieron qué hermoso se ve este municipio desde las alturas. Y pues vamos a continuar nuestro recorrido. Vamos a mostrarles unas cuantas calles más de este municipio. Y pues luego nos vamos a ir a casa porque ya se nos está haciendo un poquito tarde. Así que sigan viendo el video, mis amigos. Y seguimos recorriendo las calles de acá del municipio de San Antonio El Pajonal. Miren qué bonito. Ya les compartimos el parque central, ya les hicimos unas imágenes con dron. Ya vieron que la mayoría del municipio está para esta zona. Así que nos vamos a ir por esta calle para compartirles un poquito más de lo que es este municipio que andamos conociendo este día. Y por supuesto, compartiéndoselos ahí también a todos ustedes para que conozcan juntamente con nosotros estos rincones de nuestro bello país, El Salvador. Aquí se llama Calle California, mire. Calle California se llama por acá. Y pues vamos a continuar aquí el recorrido mostrándoles. Mira qué bonita esa zona de ahí. Bonitas esas casitas que están ahí arriba, miren. Vamos a ir a ver por acá, a ver qué vemos por esta calle. Esta es la calle El Calvario. Y vamos a ver qué dice por ahí. Aquí hay dos rótulos. Este dice para Cantón La Piedra, Piedrona, 4 kilómetros. Caserío El Mojón a 5 kilómetros. Caserío La Estancia a 7 kilómetros. Por esta calle me tengo que ir después. Y ahí Caserío Las Pozas a 4 kilómetros. Cantón El Ángel a 4 kilómetros. Pero quiero ir a conocer un poquito también aquí arriba antes de irnos, porque tengo dos formas de irme, porque también pues quiero pasar nuevamente ya por Cantón San Miguel. Unos amigos quieren que le grabe un poquito por ahí también otra vez, así que nos vamos a ir por esa calle que estaba allá atrás. Pero también hay otra ruta a salir allá por el tablón. Aquí pues hay que hacer un alto. Aquí se llama Calle El Mirador. Mira qué bonitas las casas por acá. Me imagino que se llama El Mirador porque ha de estar en lo alto o habrá algún mirador. Aquí se llama Avenida Las Brisas, mire qué bonito. Calle El Centro. Qué bonito que están las calles con sus respectivos nombres. Y pues eso está súper genial para uno saber cómo se llama cada calle. Y pues mire las residencias que hay por acá. Como les digo, aquí estamos en un municipio fronterizo con lo que es Guatemala, que se llama Calle Altamarindo y Avenida Las Brisas, mire. Bueno, seguimos, vamos a seguir por esta calle. Recorriendo las calles de San Antonio El Pajonal. Miren qué bonitas las casas que hay por acá, miren, es una mansión prácticamente, ¿eh? Bien hermosa. Y aquí dice Calle San Cayetano y Avenida Las Brisas. Y pues vamos a seguir por acá porque yo quiero ver dónde está la calle pues que ya nos lleva para Guatemala. Ya prácticamente está en la frontera. Miren qué rico los jocotes, las pitarrillas, tamaños jocotes bien grandes. Aquí creo que ya vamos a las afueras de acá. Aquí como que ya vamos saliendo. Hay un puente por ahí. Vamos a ir hasta ese puente y vamos a ver el mapa para no perdernos también, pues. Porque por eso andamos el mapa ahí. Para no perdernos en los lugares que no conocemos. Bueno, aquí está un puente. Y pues es un pequeño riachuelo, ya un zanjoncito que hay acá. Vamos a hacer acá una pequeña pausa. Bueno, ya vimos el mapa y hoy sí ya me ubiqué. Este lugar va a un caserío que se llama Las Pozas. Pero
La calle que va para Guatemala es esta calle recta y de ahí doblar a la derecha. Ahí prácticamente ya es un punto fronterizo. Hasta ahí quiero llegar y esa es la meta que quiero hacer, porque pues estar ya en la frontera y ver si hay paso. Me imagino que ahí pues ha de cuidar a los soldados o la policía, porque es un punto fronterizo. No creo que sea un punto ciego que uno se pueda pasar bien cantante y libremente. Vamos a ir a curiosear. Estoy con esa incógnita. Yo sé que muchos pues quieren saber también si ahí pues es un punto ciego o hay alguna frontera. Y pues aquí se llama Avenida Pajonal. Miren, de acá el lago de Huija está a 12 kilómetros, porque aquí estamos arriba de lo que es el lago de Huija. Y aquí está, miren, esta es la calle que nos lleva para Guatemala y el primer municipio que se encuentra es Asunción Mita, y está a tan solo 26 kilómetros de acá, mis amigos. 26 kilómetros para llegar al primer pueblo de Guatemala. Pero ya quiero ir a curiosear. Esta es la calle, miren. Vamos a ver hasta dónde se puede llegar. Vamos a caminar un poquito por acá para ir a curosear. Mira, aquí hay una construcción bien bonita. Mira el cerco, qué bonito como lo han hecho. Y pues no creo que no haya un puesto policial o una pluma. Yo creo que sí, allá adelante hay. Ahí vamos a ir a ver. Es que yo creo que ahí pasa un río. Y cabal, ahí pasa un río, mira. Ahí pasa un río y pues hasta aquí hay calle. De ahí para allá pues está cerrado. Ah, ahí está, mira, cabal. Lo que les dije, mis amigos, miren. Ahí está la pluma, mira, ahí está el puesto policial. Ahí están los soldados ahí cuidando para que no se pase nadie para Guate. Así que hasta ahí vamos a llegar y vamos a dar la vuelta. Hasta acá, miren. Ahí está la pluma ya. Bueno, pues ahí está la frontera ya, mis amigos, para irse para Guate. Así que hasta aquí ya no hay pasada. Bueno, seguimos. Adiós. Ahí están los soldados cuidando, ya ven. Ah, pues hasta aquí, mis amigos. Estamos en un punto fronterizo entre El Salvador y Guatemala. Así que esa es la calle que nos lleva para la primera ciudad de Guate. Bueno, ya venimos a conocer, mis amigos, un punto fronterizo acá en Santa Ana. Así que ahorita pues nos vamos ya de regreso, porque ahorita pues voy a ir otra vez para el cantón San Miguel, ya que un amigo suscriptor que es de ahí pues vio mi video de Facebook y quiere que le grabe un poquito por ahí, porque la vez pasada pues hay una calle que no le grabamos y pues él quiere ver esa zona de la comunidad. Así que vamos a ir por ahí. Y ya para finalizar el video, esta es la calle que nos lleva, mire, para Asunción Mita. A tan solo 26 kilómetros está Asunción Mita. Eso pues ya es una ciudad de aquí de Guatemala. Así que aquí estamos en un punto fronterizo, mis amigos. Bueno, así tomamos. Como les digo, hay dos calles para yo irme para Cantón San Miguel. Hay una que ya vi que es por montañas, que es similar a donde me vine. Pero yo me quiero ir pues por la que está un poquito más bonita, porque por la otra pues ya más o menos tengo una idea cómo es. Voy a ir a salir a lo que es Cantón El Tablón. Y pues ahí pues ya pasamos, ya grabamos. Así que nos vamos a ir por el otro camino que nos va a llevar a otro lugar que ya se me olvidó el nombre, cómo se llama. Miren qué bonito por acá. Vamos a seguir subiendo, recorriendo las calles de aquí de San Antonio, El Pajonal, mis amigos. Bueno, aquí llegamos a otra parte de la calle que está más bonita. Y hoy sí, si no me equivoco,
Esta es la calle que nos va a llevar para nuestro destino, que queremos irnos. Ahí está la farmacia, yo creo que aquí fue por donde entramos. Sí, ahí está la alcaldía. Así que nos vamos a ir por acá, atrás de lo que es la alcaldía, miren. Esta es la calle atrás de la alcaldía. Y nos vamos a ir por acá, a la izquierda, y aquí también a la izquierda. Qué bonita esta calle, mira, estos adoquines de colores. Esta es la otra calle que se miraba cuando veníamos por arriba. Bueno, la calle que iba recto del parque, esa iba a dar a Cantón El Tablón. Ya vi en el mapa. Wow, miren ese árbol de pitarrillas, cómo está de lleno, miren. Qué rico los jocotes. Bueno, y esta otra, vamos a ver, es la que nos lleva para la otra calle que pasa por otro caserío, allá más adelante era, medio me acuerdo, pero sí, ya vi en el mapa que esa se va a juntar a salir cerca de lo que es el cantón que yo quiero llegar, el caserío El Mojón. Ajá, está a 5 kilómetros, así que aquí le vamos a dar 5 kilómetros saliendo allá, mis amigos, de acá, de lo que es San Antonio El Pajonal. Así que aquí vamos ya saliendo de este bello municipio. Y pues espero que les haya gustado el video que les hemos compartido. Y aquí vamos a finalizar. Saluditos y bendiciones ahí para todos.